Bienvenidos al episodio número 46 del podcast Volver a ti, tu renacimiento interno, espacio en donde exploramos maneras para conectar con nuestra esencia más auténtica y poderosa para dejar de vivir una sexualidad mediocre. Te habla Dalis Calderón, tu host, autora del libro Volver a ti, terapeuta holística y de sexualidad sagrada. Hoy es miércoles día con energías de comunicación, intelecto y aprendizaje. Así es que hoy vamos a aprender sobre algo que muchas de nosotras experimentamos sin darnos cuenta. Y es la desconexión de nuestro cuerpo. Y si te suena es porque es muy común. O a lo mejor no te suena, lo estás experimentando, pero no sabías que eso se llama una desconexión de tu cuerpo, así es que quédate aquí, que estoy segura que esta información te va a interesar. ¿Qué es lo que pasa? Vivimos usualmente enfocadas en nuestra mente, en las cosas pendientes, en el mundo exterior, en la rutina diaria y poco a poco de esta manera... Nos vamos desconectando de nuestro cuerpo, de sus necesidades y de sus sensaciones. Been there, don't that. Acuérdate que la mayoría de las cosas de las que yo te hablo aquí, aquí, ya yo las pasé. Y esta desconexión no ocurre de la noche a la mañana. A veces sucede a causa de un trauma o varios traumas, en otras ocasiones pues de una vida llena de estrés o simplemente de no habernos dado el tiempo y el espacio para realmente escuchar a nuestro cuerpo. Si visualizáramos al cuerpo como, como una casa, cuando tú estás conectada con tu cuerpo, sabes exactamente qué necesita. Si lo visualizamos como una casa, pues puedes ver, puedes saber que hay si hay que arreglarle algo, si hace falta un espacio para respirar dentro de ese hogar, si necesita un rinconcito más acogedor, si aquella pared tiene un rotito y hay que ponerle masilla y pasarle pintura, si hay un tubo que está roto y está botando agua y hay que arreglarlo, ¿verdad? Pero cuando te desconectas, es como vivir en una casa que se la está comiendo el sucio, se la está comiendo el deterioro y no le estás prestando atención a que esas paredes, mira, están a punto de caerte encima. Pues es lo mismo con el cuerpo. Al ignorarlo, al desconectarte, vas a empezar a experimentar un sinnúmero de síntomas, problemas, desafíos y hasta desgaste. La desconexión del cuerpo afecta en muchos niveles. En cuanto a nuestro bienestar, puede aumentar el estrés, la ansiedad e incluso nos puede hacer más propensa a enfermedades porque el cuerpo deja de enviarnos las señales que necesitamos escuchar. O, por lo contrario, te envía una señal tan fuerte y tan fuerte que es de cama. O sea, el cuerpo hace shutdown. Tu autoconfianza, nuestra autoconfianza también se ve afectada, ya que cuando no habitamos nuestro cuerpo, es más fácil caer en la inseguridad y en la duda. Y en la sexualidad, bueno, cuando no estamos conectada, mi amor, el placer se vuelve algo súper lejano y complicado de conseguir porque no estamos en el presente no estamos en nuestro cuerpo para experimentar ese encuentro esa sensación ese deseo y ese placer en el proceso nos alejamos de la posibilidad de vivir una vida plena y auténtica entonces Ahora que ya tienes más claro cómo te afecta la desconexión de tu cuerpo y desde qué espacio puede, se puede generar esa desconexión en tu cuerpo, este episodio yo quiero traerte al grano prácticas para que tú comiences a conectar y regresar a tu cuerpo. La práctica... Número uno es la práctica de la respiración consciente. Toma momentos y espacios en tu día para detenerte, cerrar los ojos y respirar profundamente, llevando una mano a tu pecho y la otra a tu vientre y siente cómo tu vientre se infla cuando inhalas, cómo tú... Pecho se infla también cuando inhalas, como el aire entra y sale. Préstale atención a la temperatura de ese aire entrando y saliendo por tu nariz. Este simple acto de respirar y sentir activa tu presencia en tu cuerpo te va a ayudar a regresar a tu cuerpo. Ahora para que yo respiro siempre? La mayoría del ser humano respira por inercia y no respira bien, respira desde el pecho, que es una respiración corta, no es una respiración profunda. La respiración profunda que tú inhalas, e inflas el estómago y cuando exhalas llevas el estómago hacia la espalda, es la respiración consciente, es la respiración que calma tu sistema central nervioso. Haz esta práctica por al menos 5 minutos al día y ve aumentándole tiempo a medida que vayas eh, practicándola. Práctica número 2. Explora el automasaje. Dedica unos minutos. Mira, hasta en la misma bañera. Cuando te estés enjabonando, en vez de enjabonarte rápido con la mente en la estufa, en la lavadora, en el bulto de los muchachos, en la lonchera del esposo, lleva tu mente al momento del baño y al jabón que te estás aplicando en el cuerpo y acaricia tu cuerpo, dale un masaje suave con tus manos. O cuando salgas del baño, hazlo aplicándote aceites. Empiezas por los pies, subes lentamente, exploras cada rincón de tu cuerpo con cariño, con amor, con curiosidad. Puedes susurrarte frases como gracias, gracias por lo que me permitiste hacer hoy o por lo que me permites hacer día a día. Estoy aquí, estoy en mi cuerpo y estoy a salvo mientras vas masajeándote. Para que te vayas recordando que estás presente para ti. Práctica número tres. Escucha tus emociones y cómo se sienten en el cuerpo. Más allá de eh, me siento triste o me siento con un coraje bien brutal. Ok, lo sientes el, desde la mente. ¿En dónde lo estás sintiendo en el cuerpo? Cuando digas, me siento con un coraje bien brutal. Detente. ¿Dónde siento ese coraje en mi cuerpo? ¿Es en los hombros? ¿Es en el pecho? ¿Es en la barriga? ¿Es en un pie? Si sientes miedo, ¿en dónde lo estás sintiendo? Lo estás sintiendo en el pecho. Si es alegría, ¿dónde la estás sintiendo? Este ejercicio te ayuda a entender que tus emociones... También son mensajes físicos y al prestarle atención vas a comenzar a escuchar más a tu cuerpo. Te invito a que apliques una o todas estas prácticas y comiences a ver cómo va cambiando la relación contigo y con tu cuerpo. Recuerda que esto y más lo estamos trabajando dentro del reto llama interna, conectando y despertando con tu energía sexual. En las notas del episodio puedes encontrar el enlace. Recuerda que reconectar con el cuerpo es un viaje, es un proceso, pero créeme que vale cada segundo, mi diosa hermosa. Al final, este es el único lugar en el que vas a vivir tu vida hasta que tu alma parta y vas a, y mereces habitarlo plenamente. Mereces cuidarlo con amor y con respeto. Así es que te invito a poner en práctica estos tips nuevamente, a empezar poco a poco, a reconectar con tu cuerpo y escuchar lo que este tiene para decirte y entregarte. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana, donde te traigo un ejercicio, una secuencia de tapping para bajar los niveles de estrés. Así es que pendientes del episodio de mañana, te mando un abrazo bien apretado. Un Beso y como siempre te digo, amate sin tabúes.